Bueno, primero muy agradecida por la invitación. Yo quiero felicitarlos por estar abordando este tema. Sabemos que ya están tomando medidas para que tengan un reglamento de cómo atender estos casos de hostigamiento sexual, ¿no? Eso es un gran paso. Nosotros le hemos manifestado al defensor universitario que estamos muy dispuestos a poder apoyarlo, a dar una opinión sobre el reglamento. Entonces, toda la predisposición y bueno, decirles que sigan en ese camino. Hay que atender estos casos, que es un tema social y corresponde también a las universidades atender esta problemática. La Defensoría del Pueblo ha hecho una supervisión tanto a nivel de las instituciones públicas como de las universidades. Explicamos que de todas las universidades que hay, solamente tres de ellas tienen reglamentado internamente cómo atender el caso de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un llamado a todas las universidades a que trabajen en este tema, a que saquen sus directivas, a que pongan el tema en agenda, no solamente con las directivas, sino también dentro de la currícula educativa, ¿no? En las diversas especialidades. Bueno, el primer paso es que si son víctimas de hostigamiento, hagan la denuncia respectiva. Si es en la universidad, que a las autoridades universitarias, en el defensor universitario, ahí sí ya se podrán canalizar, o al Tribunal de Honor, o ante cualquier autoridad en realidad, ¿no? Si no tuvieran ninguna de estas autoridades, ante cualquier autoridad universitaria. Y en todo caso, si es que no se gestionara, no se atendiera el caso, las puertas de la Defensoría del Pueblo están abiertas, ¿no? Para atender y exigir que las autoridades cumplan su función de atender esta problemática. En primer lugar, agradecemos la invitación de la universidad. Sabemos que esta es una problemática que afecta la integridad física y psicológica de las personas y en base a ello hemos venido nosotros a capacitar tanto alumnos como a docentes en esta problemática, como lo vuelvo a repetir, con la finalidad de mejorar y canalizar los procedimientos ante este tipo de hechos, ¿no? Claro, como se explicó en la exposición, en este tipo de hechos, en un primer momento pondré en conocimiento al docente, que tiene en primer lugar contacto con, en este caso, con el estudiante, o en el mismo docente pondré en conocimiento directamente a la Defensoría Universitaria o al Tribunal de Honor. Este es el procedimiento regular. Como sin embargo hay otras entidades que en las cuales podemos acudir con la finalidad de exigir, como lo estableció la doctora Estela, exigir que se cumplen con estos lineamientos. Como lo establecimos, esta circunstancia es un poco preocupante, ya que las universidades, a través de este lineamiento dado por el Ministerio de Educación en la 380-2018, no han venido cumpliendo en este acto, por lo que la Defensoría del Pueblo está exigiendo y recomendando que se cumplan con estos lineamientos y paralelamente con el cumplimiento de la normatividad a fin de garantizar un ambiente adecuado dentro de las universidades. La idea siempre, como defensoría, y siempre recomendamos en todas las charlas o las capacitaciones que hacemos, es no quedarse callado ante este tipo de hechos, ¿no? En relación a ello, que poder disminuir de un otro momento la cifra negra que existe, acudir a las entidades, si bien es cierto que supervisan a las entidades universitarias, pero sin embargo hacer cumplir de alguna u otra forma la normatividad y los lineamientos que existen.